Good evening. Good evening. Tuvo problemas ayer, Luz. Sí, ya no me pude conectar después. Estuvimos ahí extrañándola. Hello, Marilyn. How are you doing? Hello, teacher. Are you okay? Are you okay? Okay, yes. Okay, okay, good, good. Welcome everyone to your class number 19. We are almost at the end of this course, okay? Practically, we are over there. So just please let me take the attendance control, okay? I will check the list. I will start now because we have a lot of activities today, okay? So I'm going to start taking the attendance. Please turn on your cameras and say present. Welcome, Cecia. We missed you yesterday. Thank you, teacher. Okay. Are you okay? Yes. Oh, yes. Okay. Perfect. Thank you. Alba Janet López Ábalos. Cecia Gemima Pérez Ideos. Present, teacher. David Alejandro Choto Martínez. Present, teacher. Selmi Isabel Dera Salguero. Present. Daisy Carolina Sánchez Nieto. No Daisy yet. Okay. Grecia Tatiana Rosales Campos. Oh, okay, Alba. Thank you for the message. Okay, Grecia Tatiana, it's not there yet. She told that she was going to leave work kind of late tonight. Juan Diego Lopez Palacios. Linda Alicia Valladares Argueta. Present, teacher. Okay. Luz Verónica Trujillo de Urbina. Present. Marco Adonai Villeda Alvarado. No Marco yet. Okay. Mayra Yanira Alfaro Posada. Yeah. Néstor Ariel Garzón Asensio. Pablo Alberto Magaña Molina. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present, teacher. Okay. Roxana Marilyn Pérez Ortiz. Present, teacher. Okay, then we're gonna start the class tonight. And the topic for today is how to use can for informal requests. How to use can for informal requests.
Who can tell me something about the last class? What do you remember? A ver, ¿qué me pueden decir que recuerdan? From yesterday, de ayer. Teacher. Hello. Just to talk about Ken, that is ¿cómo se dice? Es un verbo defectivo. Modal verb. Modal verb, yeah, exactly. And could see as a verb is the past of can. And we used to be polite to ask for something. It's very polite. And that's it. Okay. Thank you, Nestor. Who wants to add any other idea? Some other ideas, guys? The topic yesterday was how to use could for polite and formal requests. Okay, so here we cannot say exactly unpolite, but yes, they are unpolite, even though it's a request in a very good way of saying or speaking. Okay, so that we say for informal requests doesn't mean that we cannot use it in a formal ambience, okay? It depends on the relationship we have with the person we are talking to, okay? Or for example, the expressions that are needed in that moment that we want to make a request, okay? So the meaning becomes, the meaning comes for yourself, your situation, your activities, your needs, okay? What you need to request, then is when you are going to use would like to, very formal, could, really formal too, and can. Can is for every day, okay? And for talking to a friend, okay? So let's see what's the goal for tonight. The goal, remember that in this unit 4, we want to express common tech support problems and how to report them by phone. This is the whole objective for unit 4. But what is the objective for this class? Is that you will be able to make can statements for informal requests. So you are going to learn how to use can as a modal verb, okay? As a modal verb, like in one of the uses of this precious verb, okay? This is a very precious verb. It's really common in English language. So we need to start using it. Okay, we need to start using it. Necesitamos empezar a usarlo, ¿verdad? Porque esto es como lo más común en el idioma inglés, ¿ok? Bien, amados hermanos, por favor. Sorry. I was connected to church too before the class and they didn't finish at the time that I started the class. I'm sorry, guys. I don't know if you heard something. Did you hear anything? Did you hear anything? No? Okay.
No, teacher. Okay, thank God. So the agenda for tonight is that we are going to fill in a compliant form and we are using can for informal requests. In the breakout rooms, we are practicing conversations and then we have reading and writing exercises, okay? The session one-on-one for tonight is Roxana's turn. So Roxana, are you ready for asking your questions to your teacher? Yes, teacher. Okay, great, great. So we're gonna start with this feedback, okay? We need to fill a compliant form, okay? To fill a compliant form, to fill in a form of this nature, we need to be very polite with people. We need to be very polite with people. That is why we use formal requests. We request the information in a very polite way, okay? Bien, aquí en el slide, ustedes están viendo, tenemos could y tenemos can for requests. Gramaticalmente, es el mismo orden, ¿ok? Gramaticalmente es el mismo orden que vamos a seguir. What is the order? Para hacer la pregunta, ¿cuál es el orden? We use the modal verb at the beginning, ¿ok? Then the subject, and then the verb. Remember, the verb does not take the to word, ¿ok? We are not using to in these requests. So let's see, let's listen how to say this, okay? It will be like this. Could I check my email now? For example, okay? I'm using could, I, and check. And then I made a compliment, okay? For example, if I am talking to my colleague, maybe she's next to my desk, and then I can ask her, can you check your email? Okay, I send an email. Can you check an email, please? I'm requesting her to do it. Okay. Now, coming back to the form. Para llenar un formulario, ¿verdad? Para llenar un formulario de mi trabajo, yo voy a ir pidiendo la información a la persona que está requiriendo el servicio o está con el problema, está reportando el problema. Entonces, para solicitarle yo la información, tendría que ser así. Could you please give me your phone number? Okay. Can I have your name? Can I have your email address? Could you send me a picture through the email of the broken piece, for example? Okay, estos son requests que hacemos cuando vamos a llenar un formulario, ¿verdad? Porque tenemos que llenar la información principal. Okay, bien. Estos verbos que ven acá son normalmente dentro de Tech Support, ¿verdad? Pero estamos hablando que todo esto lo podemos adaptar a otras áreas, ¿verdad? No solo en Tech Support hay requests. Aquí lo estamos viendo así porque es muy gráfico para aprender a reportar un problema, ¿ok? Y para poder hacer solicitudes, ¿verdad? Para pedir que alguien haga. So the possible actions to solve common problems at the workplace are these ones. Repair, check, fix, replace, renew, reinstall, reprogram. Reprogram, reset, update,
configure, configure. Ok, ¿para qué podemos aprender estos verbos acá? Ah, para esta parte de acá, miren, donde nos toca a nosotros describir el problema. Ok, o cuál es la solicitud que estoy haciendo. Ok, for example, could you please repair the printer today? Could you please reprogram the appointment today? Ok, could you please reinstall the software? Ok, guys. Do you have any questions so far? Yes, what does it mean, renew? Renew, renovar. Okay, thank you, teacher. Okay. También podrías, podría usar refresh, ¿verdad? Okay, refresh is another verb. And then let's remember these polite requests, even though can is informal too, okay? It can be used in a formal conversation, okay? Aunque can es en sí más para informal, para, perdón, solicitudes informales, sí puede ser utilizado en una conversación formal, ¿ok? Vamos midiendo nosotros, ¿verdad? Vamos midiendo como el grado de respeto, ¿verdad? Como el grado de respeto. No quiere decir que quien no es de respeto. Es de respeto para una persona, para otra persona, en lugar de decirle el imperativo, ¿ok? Porque el imperativo es todavía mucho más directo, ¿verdad? Como regañando a alguien o ya se siente un poquito diferente en una conversación, ¿ok? Sorry. Sorry, guys. I think. There it is. So let's see this as we were in this slide looking at, okay? In this slide, we saw the structure, the grammar structure. So here we're having, we have some examples. Can we talk later? Can we talk later? Si yo dijera el imperativo, right? Talk to me later. I'll talk to you later, okay? So. It's kind of direct. So can we talk later? I am giving you the option to say yes or no, right? To accept or to reject my request, okay? So that's polite. That's really polite. Can I speak to the supervisor? Can I speak to the supervisor? Esta es una frase que cuando un cliente la dice, okay? Cuando un cliente la dice, no le está pidiendo la opinión a usted. Si le va a pasar a llamar al, o al supervisor o no, le está diciendo que se lo pase, ¿ok? Así que pongámosle coco en el significado del peso de esta expresión. Can I speak to the supervisor? Can I speak to the supervisor? Ok, they are not giving you the option to say yes or no. Can you send a confirmation email to my personal account too? Can they bring the compliant form to sign it? Could you give me your email address, please? Could you check the monitor, please? It doesn't seem to work. Could you help me, please? Could you please tell me what I am doing wrong? Could you please tell me what I need to do next? Okay, I want to hear you guys. Antes de pasar a la siguiente parte. A ver, Alba, please. Can you read 1, 2, and 3? Okay, can we talk later? Can I speak to the supervisor? Can you send a confirmation email to my personal account too? Thank you.
Now, Luz, please. The next three. Sería, can they bring the complete form to Cine? Could you give me your email address, please? Can you check the monitor, please? It doesn't seem to work. Okay, here are could, not can, okay? Aquí ya estas son como para mostrar las formales, right? Thank you, Luz. Now, next one will be the last two. Marilyn, please, can you read the last two? The last three, I'm sorry. Could you help me, please? Could you please tell me what I am doing wrong? Could you please tell me what I need to do next? Okay, good. Now, please, everybody, open your mics and say could. Could. Everybody, could. 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 Open your mics, everyone, please. Could. 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 Correct. Esta se pronuncia, la voy a escribir acá. I don't have to write the pronunciation like this, but for you to notice, this is like this. Could, could, okay? Could. No cold, ni pronunciando la L. La L, ahí es muda, okay? Ahí es could, could, could. La D, recuerden que se pronuncia detrás de los dientes con la punta de la lengua topando al paladar. Por eso se oye como que fuera una T, ¿verdad? Pero no es una T. It's could, could. My tongue is right behind my teeth, right? On the palate, right? Like this. Could, could. Yeah? This pronunciation is really important. This pronunciation could. Is really important. We are using constantly could and can. Okay. So these are some examples. We're going to go to the next part because I want to show you something. Talking about the compliant form. Tenemos que aprender a identificar y a describir el problema de una manera certera, exacta, concisa y correcta, ¿verdad? Porque buscamos una solución al problema, ¿verdad? Entonces, estábamos viendo en el manual ayer, ¿verdad? Teníamos printer y pusimos scanner. Do you remember? Okay. Tomándolo de ahí, los problemas, okay? Identifying and describing the problem. And as a summary, in just one sentence, I say the whole or the complete idea. The computer doesn't turn on. We could say any device here, okay? Any device that doesn't turn on, you can just replace this word for the other device, okay? So the computer doesn't turn on. Vamos a ver. No funciona, no enciende el celular, Cecia, ¿cómo lo diría? The cell phone doesn't turn on. Excellent. Mayra, the printer no enciende, la impresora no enciende, ¿cómo lo diría? La palabra encender no la sé. Aquí la tenemos. Doesn't ¿Dónde? Turn on. Turn on. Ah, entonces. Ajá. They. Printer. Doesn't es no, ¿verdad? Turn on. Okay. On, correct.
The printer doesn't turn on. Okay. Vamos a ver. Patricia, the photocopier. It's not working, so. ¿Cómo lo diría usted? Sorry, teacher. La fotocopiadora no enciende. ¿Cómo lo diría? What do you say, fotocopiadora? Photocopier. The photocopier doesn't turn on. Excellent. Doesn't turn on. Okay, there we go. For example, another problem. I have no access to internet. I have no access to internet. Next one, my password expired. My password expired. And printer doesn't print. Okay, printer doesn't print. Esto es como en una sola oración decir todo el problema, okay? Ese es en suma lo que pasa con el device, ¿verdad? Ahora, el de text support nos va a hacer preguntas para poder definir, ¿verdad? Por dónde encontrar la solución, right? For example, when doesn't it turn on? When doesn't it turn on? ¿Cuándo? ¿Cuándo no enciende? Hay veces que enciende, hay veces que no enciende, pero ¿cuándo no enciende? Okay. O puede ser, when does it turn on? ¿Cuándo sí enciende? Okay. Me va a preguntar, what model is it? What model is it? Okay. For example, maybe the tech support is going to ask, does it pop up an error message? Does it pop up an error message? Pop up means aparece, ¿verdad? Levanta, sí, pop up. Yeah. Cuando aparece el mensaje en la pantalla, pop up. Yeah. Does it pop up an error message? Is it properly plugged in? Okay, is it properly plugged in? These are questions, okay, questions from tech support to you that when you report a problem, okay? Now, let me go and show you in the conversation that this was the last conversation. Así que con esta conversación ya entramos a la clase de hoy porque ahí fue donde nos quedamos, okay? En esta conversación vemos este tipo de preguntas, ok, este tipo de preguntas, pero ya en un lenguaje formal. ¿Cómo? Utilizando could y utilizando can, ok. Vamos a ver. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for pips.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? It's an UltiPage MX30. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Then the second step. Second, check the installation CD is in the tray. And third step. Once the menu appears on the screen, click on complete install, okay? Click on complete install. Okay, do you see the questions here? Please notice the questions. Do you have any question about the vocabulary here? Yes, teacher, I have a question. Tell me, please. ¿Qué significa plug? Plug? Plugged in. Plugged in. A ver, lo voy a escribir acá. Plugged in. Plugged in. Eso significa conectado. One second.
El verbo es plug, ¿ok? Ahí está en un pasado, sería participio, ¿ok? Entonces es plugged in, conectado, ¿ok? Plugged out es desconectado, pero yo lo diría disconnected, ¿ok? Disconnected. In or out, okay? In or out. Any other question? No more questions? Tell me. Can you hold expression? Can you hold a second, please? Okay, hold on. ¿Me puede esperar en la línea un segundo? Okay. Yes, teacher. Okay. Pips. Pips, what do you mean in pips? Pips es como decir pajaritos.com. Yeah, or something like this. Yeah. Pips es el no, perdón. Pips es el nombre de la compañía para el que él trabaja. Ok. Ah. Okay. I'm sorry, you were saying, I think it was Patty, right? Yes, it's Ultipage is the model. Ultipage, this is the model. Así como que dijéramos ahorita que, ¿cómo es la mía? No me recuerdo. Una BS300, ¿ok? Ultipage es como el nombre del modelo. Okay. What's the main cord? Cord. Cord es cable. Ok. Ok. Thank you, baby. Okay, cord es cable. Power cord es el cable de la energía eléctrica. Okay, power cord. Okay, power cord es el cable de la energía eléctrica. You can say the USB cord, the HDMI cord, okay, or cable is the same, okay? Okay. Mm-hmm. No more questions? Okay, I'll give you 30 seconds to read it, okay? To read the conversation. Please, everybody reading, and I want to see your lips moving, guys, okay? I can't see you, you don't have your cameras on.
Okay. Okay. Now, I just need you to repeat after me the questions, okay? Could you help me, please? Could you help me, please? Please repeat after me. Could you help me, please? Can you help me, please? No, this is could you. Could you help me, please? Could you help me, please? Could you help me, please? Could you tell me? Okay, lo hacemos de regreso desde la primera. Could you help me, please? Could you help me, please? Could you help me, please? Excellent. Could you tell me the model? Could you tell me the model? Could you tell me the model? Excellent. Can you hold on a second, please? 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 Okay. Can you hold on a? Can you hold on? Hold on. Right. Hold on a second. Mm-hmm. Hold on. Can you hold on a second, please? Can you hold on? Could you tell me what I need to do next, please? Could you tell me that I need to do next, please? Okay. Could you tell me what I need to do next, please? Could you tell me what I need to do next, please? Okay. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Les quiero hacer notar que cuando decimos, por ejemplo, con you, que es lo más común, ¿verdad? Es lo más común que le preguntemos a usted, right? O a vos, yeah, a tú, no la separamos. Could you, no. Could you, okay? Could you help, could you? Okay? Ahí va unido en al. It's word linking here, okay? So, in our manuals, okay, let me go there. In our manuals, we have something that we did yesterday, but I just want you to do it again with me. Page 47, guys. Page 47. Ahí habíamos completado. Okay. So please, just to remind, can you please complete it again with me? Here it is. Figure it out. Fill in the blanks. Use the conversation above to help yourself. Number one. Number one. Good. Excellent. And what about the number two? Can. Okay, we could say can, we could say could, right? Okay. Depending on the relationship, also we can say could or can, okay? Pero lo más polite, okay, si yo soy la que estoy recibiendo la descripción del problema, es mejor que yo diga could, okay? Could. Bien. Bien, hasta el momento ya sabemos cómo es gramaticalmente un request, ¿ok? Por ahí, por el WhatsApp, yo les envié un documento de Word, ¿ok?
háganme el favor y lo descargan en este momento. Por ahí les envié ese documento. Es un ejercicio de gramática. What do we have to do? Okay. Como les decía, esto lo vamos a ir adaptando a cualquier campo, en cualquier área. Hacemos solicitudes formales, okay? En ese ejercicio, lo que nos piden es que hagamos un request, que hagamos una solicitud a alguien que nos dice que va hacia un lugar, okay? Y nosotros aprovechamos y le pedimos un favor, ¿verdad? O le pedimos una, le hacemos una solicitud, okay? Bien. Déjenme llegar hasta el documento. For example, si va para el supermercado alguien, ¿ok? Si va alguien para el supermercado. For example, your husband, your mom says, I'm going to the supermarket, ¿ok? Could you please buy some milk? ¿Ok? Could you please buy some milk? Sería mi request, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir a los breakout rooms y ahí vamos a hacer, creo que solo son 10, solo son 10. Así que vamos a practicar haciendo requests, ¿correcto? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Yes, teacher. Le vamos a poner nuestros nombres, teacher. Just to answer the questions. Just answer the questions and sí, póngale su nombre y le toma un screenshot, ¿ok? Le toma un screenshot. No importa que sean las mismas, ¿ok? Que tenga su compañero y usted. No importa. Ok. Ok, teacher. ¿Lo tienen todos? ¿El documento? ¿No le falta a nadie el documento? Para que no estemos allá en el breakout rooms, es que yo no sé dónde está. Y a ver dónde lo tiene la teacher, a ver dónde lo mandó la teacher. Vean, no, aquí veamos que todos tenemos el documento. ¿Lo tenemos? ¿Podemos accesar al documento? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, se me hace bien difícil no verlos, chicos. Me hacen falta, me hacen sentir solita. Ah, bueno, pero ahí está Juan Diego, por lo menos. Y la foto de David. Ok. Me hacen sentir bien solita. Ah, ok. Vamos a ir sí, a los... Tengo problemas con el sonido, por eso es que... Lo apago. Estoy como... Sí, pero aquí estoy. Ok. Aquí estoy. Ok. Bien, ahorita yo voy a formar los grupos. Todo, por favor, confírmenme que sí tienen todos el documento. Que no va a haber alguien que esté esperando que el otro lo tenga. Ok. Vamos. Today I have them have just listeners, no, right? There we go. Okay. Lo vamos a dejar de 3, ¿ok? Ahí va. Marilyn, Luz, David.
David, are you there? No problem. Could you is used as polite way to ask for something? Complete the conversation below. Be making polite requests. Okay, entonces comenzamos with the first one. Sería, I'm going to a Starbucks. We can say, could you please buy me coffee? A frappuccino. Frappuccino. Could you please buy coffee with milk? For example. Sí, también. Es válido. Yo lo voy a anotar y después lo voy a transcribir. Going to Starbucks. Going to Starbucks. Hago las preguntas y usted contesta, después usted las hace y contesta. What is your example? O la oración. Yes. Yo digo, I'm going to Starbucks. Usted me tiene que decir si le compro. Ah, ok. Si usted me compra algo. Could you please buy... Could you please buy me a coffee? Yes, sure. I am going to the library. I'm going to the library. Could you please buy? Could you find me a book? Yes. Right? No. Yes, I can. Okay. Yeah. Ahora yo voy a hacer la oración. I'm going to our English class. Could you please como es que se decía photocopier? Yes, I think. The verb is photocopy. Could you please photocopy the class? Or the work. Your notes. Work. Or notes, yes. Okay. Oh, sure, no problem. I'm going to the kitchen. Is cocina. Hola. The kitchen is cocina. Sí, es cocina. Could you please buy the pizza? I'm not cooking. Sorry. I think the sounds better. Prepare a pizza.
I'm going to mouse. Yes. Or for example, can you get me a glass of water? Okay. Yes. Mm-hmm. For example. Oh, could you please could the pizza for example? You could you please prepare some pupusa? This other one. Okay. I'm going to London. Take a look. A look. Okay. Could you please take a look? L O D of not. No, entiendo. Take a lot of nuts. I'm sorry. Hello. Here I am. How are you guys? How are you doing here? Good. Great. Trying to do the homework. Okay, and what is the question? I mean, what is the what number are you in? Three. Number three. Uh-huh. And I'm going to our English class. Yes. Okay, could I'm going please? To our English class. Okay, what did you say? Take a lot of notes. Ah, so I get it. Didn't you get it, Nestor, yet? Write everything you can. Take a lot of notes. A lot of. Write a lot of notes. Teacher, se oye entrecortado el internet está lento, usted no puedo escuchar muy bien. Okay, say it, Alba, please. Que lo puedo escribirlo, could you write it? Oh yes, through the chat, Alba. Yes. Ya lo escucho. Could you please a lot of you got it, Nestor? Okay. Yes, teacher. Yes, I got it. Okay. Number four. Yeah. Number four. I am going to the kitchen. Request. Could you please make me a sandwich? A sandwich.
Nestor. Yo tengo un, I have one example. Could you pass me some water, please, from the fridge? Could you please pass me some water from the fridge? So lo voy a escribir. Okay. Could you please pass me? Check. Check. Yo lo dejaré en la, así, la segunda. I could accompany you. Me sale más fácil. De acuerdo. Uh-huh. I am going to deliver. I could accompany you. No sé cómo lo dejaron. Could you? Es que el can no lo están ocupando aquí. Por lo que está arriba. Company, Marilyn. Es que, ajá, lo dejo. I could accompany you. Could you? ¿Cómo? Could you sería. I could accompany you. No sé si estará correcto. Es como que me dice. Si es puede que ir a... ahí está volviendo usted a decir, ay, yo. Ajá, y sí. Es, puedes tú. No, porque le está preguntando que si ajá. Puede ir o ella. Entonces se está diciendo. Ah, ya. Hello, girls. Hello, teacher. Hola, Lili. Okay. Hola. Yeah, I was hearing about. Okay, tell me. Tenemos que basarnos la respuesta según la pregunta que se está haciendo o el según los numerales. Lo que dice, por ejemplo, en el numeral 2, yo tenía una duda. Dice, I am going to deliver it. ¿Tendríamos que seguir el seguimiento de puedo ir yo contigo a la librería? No, en este caso. ¿O podemos cambiarlo? No, en este caso están creando solicitudes, pidiendo que alguien haga algo por usted, como aprovechando que esa persona va para ese lugar. Yeah. Ah, entonces podría ser la idea que nos está mencionó. Está bien, la de Belly. Puede consultar un libro o puede comprarme un libro. Exactly. You have to use polite request. Polite requests are made with could. Okay. Could you please do this? Could you please do that for me? Okay. O sea que vamos a mantener siempre el lineamiento. Please voy, cómprame. Please tráeme. Please. Yes. Could you please? Mm-hmm. Okay, could you please? Ah, okay. Mm-hmm. Ah, pues sí, es la idea que nos había dado. Okay, y Marilyn was saying something interesting. She was saying, could I go with you? Okay, could I go with you? Could I go with you? Yeah. ¿Puedo ir contigo? ¿Podría ir contigo? Huh? Okay, could I go with you? Could I go with you? With you. Mm-hmm. Could I go with you? Podría ir contigo. Exactly. Eso es siguiendo su idea que tenía originalmente, Marimi. Ah, okay. Okay. En la tercera ya cambia el verbo, si se fijan, a ver. I'm going to, or English,
English class. Sí, ya cambia, ¿no? Pero siempre ocuparíamos el could. Sí. Could you? Ajá. Could you please? Podríamos poner ahí, ¿podrías prestarme un borrador o algo así? Porque están en la clase, ¿verdad? Ajá, van para la clase. Yo voy a nuestra clase de inglés. Can you please? O como que le explique, por ejemplo, could you explain me? Sí, podría ser. O darme copia a la tarea. ¿Cómo es? Could you please copy? Ay, qué valor. Explain. Could you please? Puedes comprarme un churro porque pues si no quiere ir a comer. Un churro. A virtual churro. Yo diría, no sé si podría. Can you please explicarme sería más o menos. Sería can o could. Siempre sería could. Porque ajá, le está pidiendo. Porque se está pidiendo como un favor, algo así como ella, como el teacher explicó, así como una forma como más agradable formal. Para decir las cosas, formal, no sé. Sería como más sublime para pedir un favor, algo así. El cool es eso, ¿verdad? Que más o menos entendí. El que es como más generalizado. Podríamos poner. Could is more formal. Okay. Entonces sería, could you please explicarme sería. O explicarme. Podría ser, could you explain yesterday topic? La clase, ajá, la clase de ayer. Podría ser, ¿verdad? Ajá. Could you please, pues podría ser, dame copia de la clase de ayer. Could you please copy? Copy yesterday. Could you explain yesterday class? ¿Cómo es explicar? Explain. Del tren. Could you explain me? Explain. Y clase de escuela. Hello, Grecia. Hello, teacher. Are you ready now? Sí. Solo que el compañero creo que no. Oh, okay. But look, Grecia, yo la voy a mandar a una sala, pero el trabajo que están haciendo es que yo envié un documento en el WhatsApp. Pero, entonces, descárguelo para que lo pueda leer. ¿Verdad? Es un documento para practicar gramática. Va. Para ir creando polite requests. ¿Ok? Eso es lo que están haciendo en los grupos. Yo la voy a asignar ahorita a un grupo. ¿Ok? Bye. Huracán. No me sale, pues.
Llevar una carta. Could you please carry a letter? Carry a letter. Mm-hmm. Teacher. Hello. ¿Cómo se dice llevar? Es que, o sea, no. Take. 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 Okay. Could you take a letter, please? But you want to send a letter. You want to send a letter, right? Ah, entonces sería send. No. Estamos en la número 8. I'm going to the post office. Entonces le estamos diciendo si me puede llevar una carta, por favor. Uh-huh. Y pues sí, hemos puesto, could you take a letter, please? Ok, hasta ahí estaría bien. Lo único que, please remember the action that she or he is going to do at the post office. So you post a letter. Okay, you post a letter. So if you want this person to send a letter for you, then it will be, could you please post this letter for me or for anybody, right? Post. Como más completo. Post this letter. Específicamente, ¿verdad? La acción de que la envíe. Okay. Sería, could you take a letter? Could you please post this letter? Could you please post? Mm-hmm. A letter. Mm-hmm. Okay. Could you please post a letter? Así. No, yes, don't repeat please twice, okay? Uh-huh. Please at the beginning or, I'm sorry, in the middle or please at the end, but not both. Okay. Could you please post a letter? Yes. Mm-hmm. Okay. Could you please post a letter? Okay. Okay. I'm going to a pep chug. Ay, podrías llevarme mi perrito. Can you please? I gone to a pet shop. Shop creo que es tienda. Can you please buy toys? Toys my pet. Can you please buy toys for my pet. Can you please buy toys for my pet? Please. In this case, teacher, no es necesario ponerle a. If you are talking in plural, you don't need a. But if you just want you want just one toy, then you can say a toy. Okay. No, que me traiga todos los juguetes que quiera. A toy for my pet. For my pet. Mm.
I'm going for my bed. I'm going home. Ay, qué galán. ahí ya no sé qué le puedo decir. Could you please? Could you please? Home. Could you please? Podrías. Ay, no sé. Podrías. Podría darme ride. No. ¿Y si se ve en bus? Ay, pues no. Could you please? Could you please? I'm going home. ¿Podrías decirme dónde vives? No sé. Could you please turn off the computer? Algo así. ¿Cómo dijo? Could you please turn on the computer? Okay, people, I'm going to take the attendance for the second time and then we are going to solve this exercise, okay? So please turn on your cameras and say present when you hear your name. Alba Janet López Ábalos. Present. Cecia Gemima Pérez Cideos. Present. David Alejandro Choto Martínez. Delmi Isabel Dera Salguero. Present. Daisy Carolina Sánchez Nieto. Grecia Tatiana Rosales Campos. Present, teacher. Juan Diego López Palacios. Present, teacher. Linda Alicia Valladares Argueta. Present, teacher. Luz Verónica Trujillo de Urbina. Present. Marco Adonai Villeda Alvarado.
Mayra Yanira Alfaro Posada. Present, teacher. Néstor Ariel Garzona Asensio. Present, teacher. Pablo Alberto Magaña Molina. Ok, Pablo. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present, teacher. Roxana Marilín Pérez Ortiz. Present. Ok, here we go. So, continuing, guys, with the activity about the polite requests. So, we're going to ask, let's see. Como trabajaron en grupos de tres, ok, yo voy a pedirle a uno de ustedes, ok, y ustedes escogen con quién de los dos van a hacer la conversacioncita, ok, de acuerdo al número que vamos, ¿correcto? Ok, number one, thank you. Number one, Juan Diego. Ok, dicho. Okay, teacher, I'm just with Patricia. Okay. And Diego, I'm going to Starbucks. Please buy me I'm sorry, Juan Diego. We had an interference there. We couldn't hear you very well. For example, teacher, could you please buy coffee with me? Okay, pero como solo va usted, ¿verdad? Yeah, I have entonces problems. No le va a decir with me, okay? Sino que para mí, for me, okay? No, with milk. Sure. Ah, no. With milk, okay. Yeah. Okay, yes. Milk and coffee or coffee and milk. Yes. Entonces él me contesta. No problem. Sure. Sure, no problem. Excellent. Sure, no problem. Yes. Thank you, Juan Diego. Yes, it was you had a problem with the audio, right? Okay, Néstor, number two, please. You're muted. You are muted. Yeah, tenía que contestar la compañera porque solo contestamos cada pregunta, pero sin solo dando una sola respuesta. Okay, start. Okay, number two, I'm going to the library and with the answer, our answer is... Okay, wait, Néstor, you worked with Alba, right? So ask, tell her that you are going to the library. Alba, okay. I'm going to the library and Alba's going to answer, okay? Okay. Alba, I'm going to the library. Could you please bring me some books? Sure, of course. Okay, great, great. Good, good, good. Now, number three, tell me, please. Marilyn, I am going to our English class. Could you explain yesterday class? Sure, no problem. Okay, could you explain me, right? Could you explain me? They yesterday's class. Could you explain
me yesterday class. Okay, good. And she said, sure. Okay, number four. Number four. Linda, please. Number four. Cecia, I'm going to the kitchen. Would you please prepare my dinner? Sure, no problem. Okay, good. Good, good. Now let's see number five. Number five, Luz, please. Creo que ella tenía problemas, teacher, estaba con nosotros, pero no, no. Okay, okay. See, I'm seeing that I have three just listening right now, right? Listening. Okay, as listeners. Okay, entonces estas últimas las vamos a responder así. Hey guys, I'm going to London. Everybody, please give me your answers or your requests. Could you send me a postcard? Okay. Oh, sure, no problem. Hey guys, I'm going to London next week. Could I go, please? Oh, yeah, sure. Great. Okay. Hey, guys, I'm going to London this weekend. Uh-huh. Unmute yourself, please, Nestor. Please take a lot of pictures. Okay, I'll do it. No problem, I'll do it. Uh-huh. Great. Okay, let's see number, it was number six, right? Number six. Let's see. Mm-hmm. Delmi, again. Oh, Mayra, I'm sorry, Delmi. Mayra, number six. Espérame, que no la tengo aquí ahorita. Okay. I am going to the vegetable market. I go to the vegetable market. Okay. Who wants to answer? Igual. No, no. Espere que alguien le responda. Ah. Okay. Who wants to make a request? Ajá. ¿Y por qué no quieren participar, chicos? A ver, díganme. Díganme, me, teacher. Ok, vamos a ver. Nadie le va a pedir nada a Mayra. Aprovechen que va para el mercado ahorita. Para el central va ahorita ella. For example, could you please buy tomatoes? Okay, good. Uh-huh. Okay, Mayra, you answer. Sure, no problem. Sure, no problem. Okay, okay. Good. Ajá. Una following question de eso podría ser, ¿verdad? ¿Y cuánto quiere usted? ¿Verdad? ¿Cuánto quiere que le compre? How much do you want me to buy, right? Or how many tomatoes do you want, right? $1. Okay, good, good. So you can say, could you please buy $1 of tomatoes, right? Yeah, good. Excellent. Okay, next one. Next one, please. It will be Cecia, please.
Number seven. Okay. I'm going to McDonald's. Ooh. Can you please buy Happy Meal? Okay. Good. Sure, no problem. Okay. With fruit or with dessert, right? Okay, with fruit or a cookie, I think it is right now. It's not a cookie. Okay, next one. It's number eight, right? Number eight. Uh-huh. Let's hear Juan Diego. Yes, teacher. Number eight. Number eight. Sorry, my cell phone is crashed. Number eight, I'm going to the post office. Uh-huh. Ella se va, Juan Diego. Could you please take this letter for me to the post office? Okay. Mm-hmm. Sure, why not? Excellent. Okay, number nine. Let's read number nine. Will be Marilyn, please. Okay. I am going to a pet shop. Okay, good. Who wants to make a request? Could you please buy dog food? Okay, excellent. Excellent. Sure, no problem. Very Thank good you. Answer, okay? For example, could you buy shampoo for my cat? Could you buy? Shampoo for my cat. Excellent, excellent. Okay. Good, some vitamins too, right? Mm-hmm. Good. And the last one, I think it is number 10. Let's see who is available here. Okay, Linda, number 10. Number 10. I'm going to home. I'm going home, single two. I'm going home. Okay, who wants to make a request for her? Could you please turn off the computer? Turn on in your house. Turn off? Oh, turn off when you leave. Okay. Excellent. Excellent, turn off, excellent. And what will be the reaction, Linda? Sure, no problem. Great, great. So now we know how to make requests. Even though it's not like reporting a problem, you can see that in any area we are requesting someone to do something for us, okay? So this is a way to practice that. So now we are going to do another exercise. It's 9:30, so we are in another exercise. Just let me get there because it's a link that I want to send you. Give me 1 second. Okay. Precisely is this. Okay. Okay, before going there, I need you to see this, that reactions. Okay, en esto pues no son answers, ¿verdad? No son answers porque lo que usted está haciendo es diciendo una pregunta. Okay, como una reaction, perdón, como está, en esta pregunta usted lo que está haciendo es una solicitud y esperando una reacción, esperando que le digan sí o no. En todo caso, la reacción es accepting or rejecting, okay? Accepting or rejecting. When you reject to do something for someone,
then you give an excuse or you give an explanation. But as we did in this exercise, we just agreed, okay? We just agreed and our reaction was accepting, okay? Accepting the action. So for example here, can you come to repair the printer in the afternoon? Okay, sure, no problem. La reacción es aceptando, ¿verdad? Sure, no problem. Can she forward the emails to all the employees? Talking about the secretary or someone else, right? Okay, no problem, sure. Oh, right away. Cualquiera de estas respuestas o estas son reacciones aceptando a hacer lo que le han pedido en la solicitud, right? Can you give me a hand? Can you give me a hand? Es como, ayúdame, me puede dar echar una mano, right? Can you give me a hand? Oh, sure. Right? Can you help me? Can you help me? Es similar to can you give me a hand, okay? Can you help me? Sure, no problem. Can you pass me this out, please? Okay. Yeah, or right away. Correct? So please, Cecia, read number one or the first one. Okay. Can you come to repair the printer in the afternoon? Excellent. The second, Nestor. Can't she forward the email to all the employees? Okay, thank you. Tell me the next one. Can you give me a hand? Excellent. Linda, next one, please. Can you help me? Marilyn? Can you pass or pass? Pass. Can you pass me the salt, please? Okay, thank you very much. Now, I'm going to say two names, okay? And one is going to choose a question and then the other is going to give a reaction, okay? Teacher. Ahora, uh-huh. Is the second question is can't, right? Yeah, can't. Mm-hmm. Can't. Can't. Okay. Can't. Yeah, even though we don't pronounce letter T, right? Can't. Can't. Like this. Uh-huh. Okay. Yes, it's negative. It's negative. Yeah, yes, yes. Yes, yes. Okay. Sure. Yo tengo problemas para el COVID y el can. For example, ayer en la tarea no fue mal, ¿verdad? Pero ¿de qué depende usar could a can? Okay. Could formal, ok, eso era lo que decíamos, aquí lo voy a poner, could is for formal and polite requests, ok, y acá lo que estamos viendo en este módulo es que uno de los usos es can for informal. And podríamos decirlo de esta manera y lo voy a escribir así, ok. Unpolite, unpolite requests. O sea, no necesita ser amable, sino que simplemente pedir el favor, ¿verdad? Ok. Like, no formal. For example, please. For example. Use please. You can use please in any. Usted puede usar please en cualquiera. Okay. For example, I could say, can you come to repair the printer in the afternoon, please? Uh-huh. Y puedo decir, could you come to repair? Todo depende de la relación que se tenga con el interlocutor, ¿verdad? Con quien usted está conversando. Can es más para situaciones casuales, situaciones que no merecen un respeto marcado, ¿verdad? Pero could es para alguien que merece todo mi respeto. Por ejemplo, mi cliente, ¿verdad? Yo lo voy a tratar con ese vocabulario, could. Mi jefe, yo lo voy a tratar con ese vocabulario, could. Esto es como que, tal vez no viene muy, muy el ejemplo, pero como
vos y usted, ¿verdad? ¿Ok? No le voy a decir vos, hey, mira vos, o no, mire jefe, ¿verdad? Entonces algo así, algo así como de ese nivel, ¿ya? Es el respeto acá. Entonces depende de eso, de la formalidad y el y lo amable o lo sería como el respeto que merece esa posición, ¿verdad? Si es mi jefe, obviamente merece que yo lo trate con un lenguaje formal, ¿verdad? Si es mi mamá, por ejemplo, a mi mamá no la puedo tratar yo, a menos que sea la relación así, ¿verdad? De usted. A mi mamá la trato de usted, yo, ¿verdad? Muchos la tratan de vos, ¿right? O sea, que ahí ya depende de la relación. Pero para mí, que a la mamá la yo la trataría así. A una pretendiente, un hombre la va a tratar con could, ¿ok? La va a tratar con would you like, ¿ya? ¿Yeah? Ajá, o sea, la va a tratar así. Y si viene un chavo ahí, ve este, qué confianzudo, si no me habla, ¿verdad? Con ese lenguaje, así, ¡ja! ¡Ja! ¿Verdad? Ok. So, son ejemplos como para poder ubicarla en dónde y cuándo usarla. Ok. Así que siempre que quiera hacerlo muy formal, could. Okay. Menos formal, informal, con toda una tienda, por ejemplo, con que usted va a ir a pedir que le vendan qué queso o lo que sea, usted va a decir can I have, porque esa es la expresión, ¿verdad? No, could I have. Va a decir can I have. Voy a Starbucks, for example, yo voy a decir can I have a cup of coffee, right? Can I have, es como para solicitar algo. Entonces, no, eso no depende de la relación que yo tenga con el tendero, ¿me entiendes? Sino que son expresiones, ¿verdad? Como ya para pedir. Por eso digo, uno de los usos de can es para tratar o hacer requests unpolite or informal. ¿Ok? Si se entiende o hay todavía duda, díganme por favor. Recuerden que esta es la última clase y mañana solo repasamos. Okay. Vamos bien. Okay. Y vamos a hacer ese ejercicio, ¿verdad? Voy a decir dos nombres y el primero escoge una de las preguntas de acá, uno de los requests, y el segundo va a aceptar o a rechazar. Si rechaza, tiene que inventarse la excusa, ¿okay? Yep. Okay, for example, can you come to repair the printer in the afternoon? Oh, I'm sorry, not in the afternoon, in the evening. Okay, ¿sí me entendieron? ¿Sí me explico? Okay, there we go. Cecia and Patty. Okay, can you give me, huh? Sorry, Cecilia. I have problem. I have problem this day. Okay, today. Okay. Thank you. Okay. Ajá, le voy a decir a mi jefe, le voy a decir que no me quiso ayudar. Nah, sorry. Okay, no, this is just. Me costó. But you did it well. Okay, now let's see. My respuesta es sorry, no problem. Sorry, no problem. No, sorry, I have a problem to do it. Okay, there you are. Grecia and Delmi. I think she has a problem too. Okay, Juan Diego y Delmi. Okay, teacher. Can you help me? Sure, no problem. Excellent. Mayra and Linda. Hi.
Cualquiera de las que están ahí. Yes, sería, you choose. Yes. Can you hear me? Hola. We could barely hear you, so please repeat. Sí, okay. Sería, can you hide me a hand? No sé qué, hand, sí, hay hand, no era. Can you give me a hand? Can you hit me a hand? Okay. Linda? Sure, no problem. Excellent, excellent. Okay, this is accepting, okay? O sea que no le vamos a decir, yes, I can. Eso es lo que estamos evitando acá y aprendiendo, ¿ok? No le vamos a decir, no, I cannot, porque no es de habilidad, ¿ok? Aquí es de rechazar, ¿ok? Bien, the next activity that I brought for you is this. We are studying can as a modal verb, but as a modal verb, is not only for requests. So we are going to see in this exercise that we can use affirmative and negative expression or sentences using could and can. But in this case is can. So I'm going to share this link to you. Y es un ejercicio de listening, okay? Ahorita les paso el link por el Zoom y lo vamos a hacer. Ustedes escuchan y completan la oración. Ahí la completan, ¿ok? Es un ejercicio online. Okay, for this chat. Oh, it was only for Mayra. No, no, no. Everybody. Here we go. Click on the link, listen to the audio, and complete the sentences.
How's it going? Please tell, let me know when you finish. Can someone tell me number one? Well, I'm going to check. Está algo difícil, teacher. Can I going to check? Can I go, right? Where can I go to get? Where can I go to get some gas? Where can I go to get some gas? Tanto difícil. Do you feel it kind of difficult? Yo no le entiendo muy bien la pronunciación al audio. Y es una pronunciación súper clara, fíjese. Porque si escuchara otros acentos, híjole. Pero él habla clarísimo. Yo se los recomiendo. Pero quizás es muy rápido. Excelente maestro. ¿Ah? Pero quizás es porque muy rápido va. Es una velocidad normal. Es una velocidad normal. Lo que pasa es que ahorita estamos acostumbrados a que el teacher les repite lento y después rápido y después esperan a que lo hagamos lento. Aquí como es una sola vez, ¿verdad? Una sola vez y ahí nos quedamos. Entonces, si hay que oír el audio una, dos, tres, cuatro veces, eso es la práctica. Y ahí ustedes van a ir desarrollando la habilidad de entender a alguien hablando el inglés en velocidad normal. A la primera probablemente no lo agarraron, ¿verdad? Pero si lo oyen dos, tres veces, van a ver que sí van a ir entendiendo, ¿ok? Ahorita son las 9:51. So, 9:51. So, please, ahí en esa misma línea, please scroll down, okay? Scroll down. Háganle hacia abajo, scroll down. There we have the answers, okay? We have the answers. Ahora, ¿qué es lo que quiero que hagan? Click on play, listen to the audio and read, okay? Scroll down, y ahí están las respuestas. Bajen, ahí están las respuestas. Ahora, pónganle play al audio y vayan leyendo con el audio cada una de las oraciones, okay? Es que yo sentí difícil porque pensé que era solo de contestarlo sin escuchar ningún audio. Entonces no había cómo contestar. Oh, that was impossible, Mister. Yeah. Aquí me quebró la teacher. Ya me da que cero. Oh, come on. Ok, eso es lo primero que les decía, Néstor. Escuchen el audio. Listen to the audio and complete the sentences. Ok. So, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bajamos hasta donde están las respuestas. Le ponen play al audio y leen las oraciones. Ok. Sí, pero se entiende, teacher. Se entiende perfectamente la pronunciación. It's clear. Pero por la costumbre, cada uno va desarrollando la habilidad de entender poco a poco. Entonces, óiganlo las veces que lo necesiten para poder entender. ¿Ok, Luz?
No se preocupe si a la primera no entiende. Usted vuelva a ponerlo, ¿ok? ¿Lo están oyendo y leyendo? Listening lab exercise 17. Okay, guys. Was it easier reading and listening? ¿Fue más fácil? Okay. Ahí que notábamos, que ahí ya hay una contracción del negativo, ¿verdad? Can. El negativo contractado es can't. Okay, can. Pero esta pronunciación también es importante. Más tardecito yo les voy a enviar un video de cómo se pronuncia el negativo de can. Porque aparentemente suena igual, pero no. ¿Ok? Escucho bastante parecido. Yes. Por eso tenemos que tener afinado, ¿verdad? Ese detalle de la pronunciación. Entonces yo les voy a enviar ese video. Ahora para que ustedes practiquen esa pronunciación, porque es can and can't, ¿ok? Can and can't. Entonces, ahí en la plataforma, he puesto una discusión, ¿ok? Ahorita tenemos solo 5 minutos, pero quiero que vayamos ahí, por favor. Go to the platform, and in the platform, you have right down or right below the space of today's video, okay. There we have this. It's a post. So please write, it says over there, recommendations to prevent COVID-19, okay. Use formal language could to write 3 polite requests that you would ask people to avoid or prevent COVID-19. For example, could you please stay home? Okay, could you please stay home? A ver, en este mismo momento, pensemos por lo menos en una, aunque después ustedes agreguen las otras 2 en su momento, tiempo, fuera de la clase. Con una que pongan ahorita, contestando, hemos cumplido el objetivo, ¿ok? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo le pedirían a alguien que siga una de las recomendaciones de bioseguridad para prevenir el COVID-19?
Usted mira que no está haciendo algo y usted le pide que lo haga. ¿Ok? ¿Cómo se lo pediría? ¿Qué le pediría? For example, teacher, could you please use alcohol gel? Excellent. Excellent. Could you please use alcohol gel? Yes. Could you please wash hands? Could you please wash your hands? Excellent. Could you please? Could you please can use mask? Okay. Face mask. Okay. The verb for using this accessory, right, will be wear. Wear. No use. Okay. Could you please wear a mask? Wear a mask. Wear a mask. Excellent. Porque es como una prenda, ¿ok? Entonces, aquí no decimos use, decimos wear, ¿ok? Wear, bueno, si usamos face mask, it's ok. Y si no, a mask. Ahora se sobreentiende when you say a mask, ¿ok? For example, could you please... Usar es siempre, teacher. Perdón, Patricia. Sí, usar, pero no de prendas de vestir. Las prendas de vestir se dice wear. Ok, wear. Could you please clean your desk? Ok, excellent. Disinfect, right? Disinfect your desk. Ajá, excellent. Could you please stay to mirror? Stay? To mirror. Ah, so that's like mirrors could... away. Excellent. Stay 2 meters. Excellent. Away. Esto sería como más fácil decirlo así. Could you please keep safe distance? Okay. Could you please keep safe distance? Okay. Okay. Could you please keep safe distance? Okay. Por favor, todos me escriben esas tres polite requests. Cuando decimos polite requests, es con could. Okay. Formal request, con could. Informal request, can. Okay? Cool, can. Okay, people. Now, I'm going to stop doing this. And let me please take the attendance for the third time. And we'll meet tomorrow here. But just give me one second. Let me take the attendance. For the third time, guys. Alba Janet López Ábalos. Present. Cecia Gemima Pérez Ideos. Present. David Alejandro Choto Martínez. Present, teacher. Delmi Isabel Dera Salguero. Present. Daisy Carolina Sánchez Nieto. Grecia Tatiana Rosales Campos. Present, teacher. Juan Diego López Palacios. Present, teacher. Linda Alicia Valladares Argueta. Present, teacher. Luz Verónica Trujillo de Urbina. Present. Marco Adonai Villeda Alvarado.
Mayra Yanira Alfaro Posada. Present, teacher. Néstor Ariel Garzona Asensio. Present, teacher. Pablo Alberto Magaña Molina. Present, teacher. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present, teacher. Roxana Marilín Pérez Ortiz. Present. Ok. Bien, solo voy a tomarles un minutito, ¿ok? Yo les agradezco muchísimo toda su atención y que han participado en todo este módulo, en las actividades que hemos realizado. La verdad que para mí ha sido un gusto poder haber sido su maestra. Ha sido un poco desafiante por las mismas situaciones, ¿verdad?, que ustedes presentan en cuanto a situaciones de trabajo, a situaciones de salud, y este módulo sí ha sido bastante, accidentado, podríamos decir, ¿verdad?, porque a muchos les han pasado cosas tremendas, y les agradezco mucho su persistencia y que han permanecido dentro del curso aún con todo y las dificultades que han tenido, ¿verdad? Mi propósito es facilitarles a ustedes el conocimiento y facilitarles a ustedes la práctica para que desarrollen las habilidades que pues el aprendizaje de una segunda lengua requiere, ¿verdad? En todo caso, inglés. Lo que yo sí quiero ponerlos a ustedes hacerles notar que de aquí en adelante, así como han sido persistentes en este módulo, han permanecido, me comunicaron sus problemas en los momentos necesarios y pues hemos visto cómo ustedes pueden solucionar estando conectados, aún estando solo de oyente, ¿verdad? Y eso, sigan por favor, no vayan a detenerse, no vayan a renunciar a este beneficio que es muy importante, ¿verdad? Para todos. Yo quiero animarlos a que por A, por B motivo, ustedes sienten, ay, no pude cumplir, ay, es que por mis horarios, por esto, por el otro, yo quiero animarlos y decirles, hay que superar todo eso. Hay que superar todo eso y permanecer, ser persistentes y busquen la ayuda de su teacher, siempre busquen la ayuda de su teacher, que para eso estamos, ¿ok? Bien, después de dicho esto, ¿alguien quisiera decir algo? Muchas gracias, teacher. Muchas gracias. Yo he aprendido mucho vocabulario nuevo, nueva gramática, me gusta la metodología de enseñanza. Siempre le dije que el inglés tiene cuatro competencias, ¿no?, que es escribir, leer, el escuchar y hablar, ¿verdad? Entonces creo que lo hemos practicado en este curso con usted y me ha servido mucho. Y le agradezco mucho. Y igual no también, digamos, no deje de perder ese. Usted es bien dinámica, ¿verdad? Bien dinámica, tiene mucha paciencia, ¿verdad? Y eso pues lo hace muy profesional usted. Y le agradezco mucho también. Yo he aprendido mucho, bastante. Muchas gracias. Es un gusto poder servirles. Ok. Ya nos pasamos del tiempo. Roxana, es su turno el día de hoy y por favor no falten mañana. A las 9:10 nos toca el turno de hacer la encuesta. Por favor no falten, ¿ok? Bien, entonces. Sí, porque quiero que nos ayude ahí en eso, iniciar la encuesta. Ok. Sí, claro. Ok. Bien, entonces, have a good night, everyone. Have a good rest and let us meet tomorrow. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Good night. Bye-bye. Thank you, night. Teacher. Good night. Bye. Okay, Marilyn, here we are. Just you and me. Okay, teacher.
dudas o preguntas sería, ¿verdad? Questions. If you have doubts, if you have questions, you can tell me I have a question. Okay. En el tema, cuando estaba hablando de las preguntas de would you like to, al inicio dio como, lo que no recuerdo, cómo contestar con sí o con no. Oh, okay. Okay. Bien. When we use would you like, estamos ofreciendo algo, ¿verdad? Ofreciendo hacer algo. Y cuando estamos afirmándolo like this, I'd like you to do something for me, okay, estoy requesting, ¿verdad? Entonces, cuando estamos ofreciendo algo, la reacción de a quien se lo ofrecemos puede ser aceptando la oferta o rechazando la oferta, ¿verdad? Entonces, y solo se puede, perdón, solo se puede contestar con, por ejemplo, yes, thanks, yes, please, sure, please. Y en el caso de no, thanks, y así, pero no se usa el I don't not. No. Porque el auxiliar es would, ¿ok? El auxiliar ahí es would y solo en afirmativo usted puede decir yes, I would. Pero aunque usted dijera, yes, I would, ¿verdad? Es una forma demasiado, es una manera demasiado formal para decirlo. Sin embargo, puede decir, yes, I would. Por ahí les envié un link en donde está un video de este mismo maestro del que hicimos ahora un ejercicio, y él lo da los ejemplos en ese video que les envié. Puede tomarse el tiempito y ver cabal, si puede responder yes I would. Ahí en ese ejemplo tal vez lo va a visualizar mejor. Yo ahorita le voy a explicar de esta manera, ok, le voy a poner el slide, ¿verdad? Y no quiere decir que solo estas son las respuestas. Usted puede usar las combinaciones que usted quiera para aceptar la oferta. Ahora, para rechazar, usted da su propia razón, ¿verdad? Ahí usa usted su propio... Depende de la propuesta. Exacto. Entonces, vaya, por ejemplo, acá tenemos, like, in the offerings, right? In the offerings, we have... Exactly. Okay. Here we've got, for example, would you like to go out tonight? Would you like to go out tonight? Si usted sí va a aceptar esta oferta de salir hoy en la noche, ¿verdad? Usted me puede decir, yes, thanks. Gracias por invitarme, ¿verdad? Entonces, no necesariamente le voy a decir thanks. Yo le diría, yes, thanks for inviting me. ¿Ok? Usted puede hacer las combinaciones que usted quiera. Estos son ejemplos. Ejemplos para que vea que no necesariamente va a decir, yes, I would. Ok. Ahora, rejecting the offer, ahí sí no va a decir, no, I wouldn't. ¿Okay? Ahí sí no pega. El significado es que would en realidad no tiene un significado específico para nosotros, ¿verdad? Simplemente es un auxiliar para ofrecer o para pedir. En este caso, unido con like to, ¿verdad? Bien. Rejecting the offer, for example, would you like to go out tonight? Oh, no, thanks. I'm too tired. ¿Okay? Okay. Entonces, podemos hacer las combinaciones que usted necesite. Y aquí voy a decir lo que a mí me pasa. Por ejemplo, would you like to go out tonight? No, thanks, but I have to babysit, okay? Tengo que cuidar a los niños, yo, okay? So, no, okay. I have to babysit, right? Babysit my kids, for example. Yeah. Okay. For example, the next one, would you like to rest now? Maybe you are still working. Okay, maybe you are still working.
And then I ask you, would you like to rest now? ¿Quiere descansar un poquito ahora? ¿Verdad? Or okay. To take a rest, to take a break, un descanso entre actividad y actividad, right? Would you like to rest now? Not now, perhaps later. Quiero continuar, ¿verdad? Quiero terminar. Entonces yo, en vez de perhaps later, yo le podría decir, oh, no, now, I want to finish, yeah? Okay. Ahí puedo decir mis propias razones, mi propia excusa, si fuera que yo le rechazo porque no quiero aceptarla por, uh-huh. por otra razón hipotética, ¿verdad? Hipotética. Okay. Aquí es donde uno, es, en la segunda lengua, aprende a mentir. Okay, le enseñan cómo mentir. Okay, politemente. No existe esa palabra, ok. Like, okay. Politely. Mm-hmm. Politely. También. Ajá. También puedo usar en vez de would, el can. Yes, and... Pero en forma de pregunta ya no iría como el like to, ¿verdad? No, exactly. Mm-mm. Es correcto. Okay. No. Usted puede usarlo con can, dependiendo también de la... De la pregunta. No, de la confianza que tenga con el que usted está hablando. Si es su amigo, uh-huh. su cherada. Ajá. Pero en todo caso, en esta no entra mucho. Ok, no entra uh-huh. mucho porque sería, can you go out tonight with me, right? Uh-huh. Cambia un poquito, pero vamos a ver. Can you go out? Ya es otra, otro significado como más a posibilidad. Mira, ajá. más a una posibilidad. Uh-huh. Pero sí, claro, si en un momento lo necesita usar, claro que sí puede usar can. ¿Verdad? Ok, teacher. Uh-huh. Y lo mismo, porque si es, no, cuando usa can para requests o para offerings, en este caso, entonces no va a decir yes, I can, no, I can't. También va a tener accepting the offer and rejecting the offer. O sea, okay. usted puede decir lo que usted quiera de poner de razones, excusas, o lo que usted quiera decir para decir que no. Ok, for example, hágame un ejemplo más o menos de cómo lo pensó con Ken. Con Ken. Uh-huh. Ok, yeah. Podría decir, can I speak? English o como explicarme I can o can I speak in English algo así. Okay, can I speak in English? Sí, podría como ofreciendo lo que usted lo va a decir así, que va a usar el inglés mejor, right? Like, can I speak in English with you, right? Can I speak English? Pero sería como... Vale, mire, este es el detalle lo que yo veo. Esto es lo que uh-huh. yo veo y le voy a explicar un poquito lo que yo veo. Ahí sería algo así, ¿ok? Usted me dice, can I speak? Está como pidiendo un permiso, ¿ok? Can I speak English? Or in English, sería, ¿verdad? Or, can uh-huh. I speak in English? Sí, porque si yo le pregunto, can I speak English? Usted me va a responder si yo puedo o no puedo. Ajá. ¿Verdad? Como una habilidad. De poder, ¿no? O de saber. Exacto, exacto. Ajá. Entonces, en este caso sería, can I speak in English? Entonces, yes, thanks. ¿Verdad? Alguien ajá. que necesita que usted hable en inglés, right? Okay. Ahí tal vez sí, pero como le repito, si no le pone in English, sería como pregunta directa. Que le si está puede. Preguntando que le evalúe su inglés, right? Ajá. Uh-huh. Me diría, oh no, you can't. Oh yes, you can, right? Pero la habilidad de hablar el inglés, okay. ¿verdad? Uh-huh. Es una pequeña línea delgada entre ese significado de poder, de habilidad, con el de
posibilidad o permiso, ¿verdad? O la confianza podría ser. Sí, sí, la confianza. La confianza con la persona con quien yo estoy hablando, porque también podríamos preguntar, could I speak in English? Okay. Okay. Could I speak in English? Yeah. Ahí sería, oh, yes. Sorry. Ay, se me mueve aquí. Yes, yes, please. Okay. Okay. Right. So, yes, you can use can and could. Y recordando, ¿verdad? Can informal, could very formal, or okay, formal. Okay. And would you hoy like sí. Is really formal. Okay. Hoy sí ya me quedó más claro en la forma de respuestas. ¿Cómo okay. decir sí o no? Eso sí tenía duda. Okay. Okay. Thank you, teacher. My pleasure, my pleasure, Marilyn. Is there any other question that you have, that you may have? No. No? Yeah, okay. Todo bien. Okay, then. Everything is okay. Okay. Okay, then. Have a good night, Marilyn, and let us meet tomorrow in class, okay? Good night, teacher. Good night. Bye-bye.